Un estudio liderat por el Hospital La Fe, seleccionado por la Organización Nacional de Transplantaments, investiga si el trasplantamiento hepático es viable para metástasis hepáticas y resecables de carcinoma colorectal. Ahora es, es la oportunidad de que indicaciones que teníamos paradas podamos probar a ver el beneficio en los pacientes. Por eso ahora es el momento de ampliar indicaciones para el trasplante hepático, porque estamos seguros que hay muchos pacientes que se podrían beneficiar, de este tratamiento, como es el trasplante hepático, y hasta ahora no nos lo planteamos por la gran presión que teníamos en la lista de espera. Actualmente, ¿a qué casos extracten no en quimioterapia? El estudio comparará la supervivencia y cualidad de vida entre trasplantamiento y quimioterapia, avalúan sin claubre a es metástasis en la lista de indicaciones para trasplantamiento hepático. Estamos coordinando un, un proyecto, un trabajo, eh, en el que participan 22 grupos de trasplantes españoles. Y el objetivo es ver cuál es el papel del trasplante hepático en los pacientes con metástasis hepáticas de carcinoma colorrectal i resecables, es decir, que no se pueden extirpar. És recolzada per diverses institucions i especialistes de diferents àrees mèdiques. L'estudi és pionera a Espanya i segueix un enfocament centralitzat per avaluar cada cas. Y lo que pretendemos es recoger entre todos los grupos españoles una serie de 30 pacientes y poder seguirlos posteriormente para ver si realmente el trasplante ofrece un papel de mejora en la supervivencia de estos pacientes frente a la quimioterapia, que es el tratamiento estándar actual. Fins ara s'han realitzat 13 trasplantaments en 6 centres diferents.